por decir, presentado por la agrupación 16 de noviembre. Moneda de cambio. Martes, 18 horas. Conduce Mario Rodríguez Ríos. El mundo de los negocios. Con los mensajes de negocios. Hola, soy Hugo Pap Quintela. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar sobre teatro, cine y tele, recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¿Qué tema? La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On by, un clásico de Bert Bacharach y Hal Davey. Sábados, 23 horas. ¿Qué tema? Sentile el pulso de su lugar. Radio Palermo. Palermo. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchner de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? ¿Quién iremos? Es mi pregunta. Es, ¿qué camino tomaremos para llegar al destino? Ya salimos. Muy buenas noches, amigos, como todos los lunes. Aquí estamos recibiéndolos en el andén del tren que está partiendo en un nuevo viaje hoy. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julito? Bien, hoy no viniste corriendo, te subiste del estribo, te agarraste y te tiraste como un dibujo animado. Sí, vine corriendo, lo que pasa es que no se me ve corriendo acá. Es cierto eso, pero llegaste un poco más normal, te diría. Y llegaste normal para hablar de un tema, justamente hoy, que tiene mucho de, yo diría, de por un lado interesante y por otro preocupante también, porque vamos a tocar el tema de la educación y la ciudadanía, la interrelación entre ambas, vendría a ser su mutua relación a interdependencia, bueno, y todo lo que hace a digamos, la construcción ciudadana de algún pueblo. Así es. ¿Y con quién lo vamos a hablar, Gaby, esto hoy? Con nuestra invitada de hoy, que es Catalina Weinerman. Catalina, muy bienvenida a este nuevo viaje. Muchas gracias. Encantada de estar por aquí. Y veremos cómo sigue. Veremos. Pero va a ir todo bien, no hay ninguna duda. Ten en cuenta tu vasta experiencia, de la cual voy a contar un poco solamente, queridos amigos. Catalina Weinerman es licenciada en Sociología por la UBA, magíster y doctora en Sociología por la Cornell University, es directora del doctorado en Educación en la Universidad San Andrés y enseñó en varias universidades del país y del extranjero. Fue investigadora principal del CONICET, vicepresidenta para el área atlántica de ALAPSO, que, a ver, que es América Latina para... Asociación Latinoamericana para la Psicología Social. Dijiste cualquier cosa. Bueno, mis abreviaturas son así.
perfecto. Yo suelo abreviar mucho. Muy bien, muy bien. También, ya veo, ya veo. Y puse ALAT. ALAT me da 10 posibilidades. Para el trabajo, para la taradez, para a ver, qué va a tinto, para el tinto, para el tarugo, en fin, para muchas cosas. Para la tanda, bueno, vamos también, a la tanda. Vamos a la tanda. Ok. Bueno, sigamos con algunas de las tareas tuyas. Es miembro del Consejo Asesor Externo sobre la Identidad de Género en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, tenés unos cuantos reconocimientos, por ahí los vamos a juntar durante el programa, y autora de varios libros. Vamos a charlar de algunos de ellos. Títulos sugestivos, amigos. Mamá, amasa la masa, uno de ellos. Y uno particularmente interesante es la trastienda de la investigación. Ese es un tema que vamos a charlar muy particularmente para ver cómo se maneja una investigación en educación, ¿cierto? Bueno, Gaby, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vamos al tren charlatán? ¿Y qué pregunta? Vamos por él. Are you ready? Bien, queremos que nos digan el nombre del autor del libro Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Tenemos obras de teatro para ofrecerles. Pueden dejarnos su respuesta y mensajes en el 4899-1623 o en trenradio@gmail.com. Entonces, el nombre del autor del libro Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Y Laurita preparada al teléfono para atender las llamadas de todos aquellos que, respondiendo esto, puedan acceder a las obras que en un ratito, las obras de teatro que voy a ofrecer. Bueno, me gustaría comenzar con el papel de la educación en la formación de la ciudadanía democrática. Vaya apertura que te dieron. Sí, es una pequeña pregunta que se responde seguramente en 30 segundos y va a ser una respuesta en 30 segundos muy profunda. Y eso es una broma porque sin duda la pregunta que me estás haciendo es de una inmensidad gigantesca y no solo una inmensidad por todo lo que hay escrito sobre el tema, sino porque toca a la sociedad total, sí, a todas sus instituciones políticas, sus instituciones sociales, sí, toca a los alumnos, a los docentes, a los gremios, a las familias, en fin, etc. Yo, más que nada, Catalina apuntaba, sí, al hecho de que de algún modo quería comenzar con esto. Sí. La educación es uno de los motores más importantes para producir cambios. Sí. A eso me refería cuando te dices tan plísima. No, no, perfecto, perfecto. Y para producir subjetividades, ¿no es cierto? Bueno, y para producir poder, y para producir una mirada inteligente o no sobre el mundo, y para producir poder para manejar las propias cosas, para manejarse uno en las instituciones, en la sociedad y para varias cosas más. Sí. ¿Y qué ciudadanía te parece que está creando la escuela, tal como está planteada hoy con el diseño educativo que tiene? La pregunta es muy difícil de contestar. Porque la pregunta en 30 segundos, no va a ser todo el tiempo que necesites. No, es que la pregunta tenemos que ir pelando la cebolla. ¿Qué quiere decir? ¿La educación de dónde? La educación primaria, secundaria, de los niños que van a las escuelas del Estado en Neuquén, donde tuvieron 3 semanas de paro en la escuela secundaria número, no recuerdo, pero una de las más importantes de la ciudad de Neuquén, o las escuelas primarias y secundarias de Santa Cruz, donde las clases empezaron unos 6 o 7 meses después de la fecha que debían comenzar,
o la escuela, por ejemplo, no se pueden decir nombres, ¿no? Pero una escuela, sí, la escuela italiana, de comunidad italiana, doble turno, que a la mañana tiene su programa en español, a la tarde su programa con los docentes que vienen de Italia, donde, por ejemplo, estudian cosas como arqueología, que obviamente no está en los programas oficiales de la Argentina, o los niños que van a la escuela de la comunidad alemana o de la comunidad escocesa, o los chicos que van a Buenos Aires. ¿Por qué dijiste que naturalmente no están la arqueología? ¿Por qué dijiste eso? Dije porque no es una... Bueno, naturalmente, no es una materia, es una disciplina con una larguísima historia que en la Argentina nunca ha estado en el nivel ni primario ni secundario, aun cuando se venden juguetes que a los chicos muchos les fascinan, de que suponen descubrir huellas y esqueletos debajo de la arena y que a los niños les encanta jugar, pero no tienen ninguna idea de que eso tiene algo que ver con la arqueología, por ejemplo, porque no se estudia, salvo en las universidades. Perdón por la interrupción, pero quería saber ese no, perfecto, perfecto. Sí, digamos, todo esto que estás diciendo, lo que estás poniendo para empezar, digamos, como tema, es un tema que está vinculado a la simetría que hay entre las escuelas. Entonces, como que es medio difícil hablar de modelo porque hay realidades muy diferentes. Entonces, jugando un poco con esta idea, yo te podría preguntar entonces si es posible pensar en un ejercicio cabal y responsable de la ciudadanía sin la satisfacción de un umbral de necesidades básicas, y considerando esta asimetría que vos planteás que hay entre las escuelas. Claro, lo que yo te planteo es una diversidad de orígenes sociales de los alumnos que asisten a las escuelas primarias y secundarias en el país. Y ahora estamos pensando, los ejemplos en los que estaba pensando están en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, ¿no? Pero algo así se debe reproducir, se reproduce con una menor amplitud por el menor número de escuelas en el interior del país. Ahora, yo hablaría de diversidad. Y la pregunta que me hiciste, ¿me puedes repetir? Claro, sí. Digamos, ¿es posible en un ejercicio cabal y responsable de la ciudadanía sin la satisfacción de un umbral de necesidades básicas satisfechas, ¿no es cierto? Eso, lo que ocurre es que tu pregunta, vos me vas a disculpar, pero como yo me dedico a la investigación hace 40 más años, cada palabra la piso y la tengo que definir. Sí. Entonces, cuando me decís... de muy pocas palabras. Sí, decir, claro, ¿eh? Claro. No, es un problema. No es ninguna crítica a Gabriela, lejos de ello. Es una deformación profesional. Porque no sabemos a qué ciudadanía nos estamos refiriendo. Cuando decís la escuela, yo inmediatamente tengo que pensar en la escuela con toda la diversidad que tiene. Entonces, no te puedo responder a una pregunta global porque no hay envolventes que abarquen esa diversidad gigantesca de formación de que los niños con los que los niños llegan a las unidades escolares de diversos sectores sociales, grupos étnicos, etc. ¿No? Empecemos por eso, con qué llegan a la escuela. Siguiendo con qué docentes tienen. Por supuesto, siguiendo con de qué nivel hablamos. Si de la primaria, si de la secundaria, que son además dos etapas del ciclo vital diferentes, obviamente. Sí, totalmente. Ahora, vos me estás preguntando sobre en qué medida se puede desarrollar algo así, la ciudadanía sin
haber sin tener satisfechas necesidades básicas. Yo te digo, sin tener necesidades básicas satisfechas no se pueden hacer un montón de cosas. No se puede crecer. Puede ser que no se pueda pensar. Que no se pueda entender. Que no se pueda asumir que siendo un ciudadano o ciudadana uno puede, tiene derecho a ejercer derechos, además de tener deberes. Es decir, la ausencia de necesidades básicas es tan redundantemente básico que te afecta absolutamente todo. La salud, la comprensión, el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y, por supuesto, también la capacidad de asumir realmente, si hubiera realmente estímulos en la escuela, en cada una de las escuelas, que son muy diversas, de principios que lleven a la asunción de la ciudadanía. Con lo cual, estoy complicando horrorosamente todo. Pero es que no, el mundo es de una diversidad total. Sí. Catalina, sí. Antes de ir a un corte, te quisiera dejar una pregunta a raíz de todo lo que estamos hablando, sí, y lo que se me está ocurriendo. En función un poco de lo que te decía Gaby, por ejemplo, sí, ¿no? Vos decís que estás hace 40 años en investigación, en educación. Sí, en sociología. En sociología. Y en educación superior. Exacto. No en primaria y secundaria, donde ahí lo que conozco es mucho más vía mis colegas y mis estudiantes de doctorado, la mayoría de los cuales están en el sistema educativo. Bueno, sí. La pregunta es, más que nada, la pregunta a la asociación que estoy haciendo, sí, que es en función de, como decía Gaby, cuando vos en una investigación planteás un objetivo, que es muy importante plantearse un objetivo, para no, como dijiste vos, abrir tan ampliamente que no llegas a ningún punto de definición. Entonces, si planteas un objetivo, quiero investigar esto, ¿qué pasa con esto determinado que te planteas, sí, así? ¿Qué ejemplo pueden ser? Perfecto. También tenemos que tener en cuenta esos factores, como dijo Gaby, que pueden conducir a que en ese aspecto algo esté fallando en la educación. ¿Me lo contesto? Sí, sí. Un ratito. Sí. Gaby, ¿qué vamos a escuchar del tema musical ahora? Hoy les traje dos temas musicales interpretados por Lauryn Hill, rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense, que ha sido numerosas veces galardonada con el premio Grammy. El primer tema que vamos a escuchar es una versión de un clásico y se llama Killing Me Softly. Thank you.
más si seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. A estos dos contactos pueden enviarnos ustedes las, la confirmación de las obras que les interese, que son La Furia al Volcán, el sábado a las 20 horas. No doy los detalles de cada obra, Laura se las puede dar por teléfono, porque ya las vengo ofreciendo hace unas semanitas y ya prácticamente todas están por salir de cartel. En una o dos semanas, la mayoría de ellas. La segunda obra que les ofrezco es Coronado de Gloria, el jueves a las 20, Hijo de, el viernes a las 20, Profundamente, el viernes a las 21, y el domingo a las 19, Sueños de Café. Además tengo Circo Focus Focus, el sábado a las 16:30, e Inmensos Cachitos de Amor, el sábado a las 21 horas. Seguimos aquí en un ratito, en nuestro teléfono 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Rotisería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Rotisería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Sin barreras. Gracias, seguimos aquí en Tren Nocturno, ¿no es cierto, Gaby? Con aquí nuestra chuchu. Acompañado de Catalina Weinerman, brevemente para aquellos que recién entraron al programa, licenciada en Sociología por la UBA, magíster y doctora en Sociología por la Cornell University, directora de doctorado en Educación en la Universidad de San Andrés, fue investigadora principal del CONICET y vicepresidenta para el área atlántica de ALAMSO. Bueno, estamos hablando de muchas cosas, pero lo que dejamos inconcluso en el corte anterior fue el tema de cómo se investiga la educación, fundamentalmente cómo se realiza la investigación, objetivos, por ejemplo, que aparezcan. Bueno, en educación, digamos, en educación se investiga igual que en cualquier disciplina de las ciencias sociales, lo cual quiere decir tema básico es, cuando se trata de investigación más básica, el esquema es el planteo de un problema, que en principio, como yo le digo a los estudiantes, es el magma desde donde empezás y se prosigue hacia ir pelando la cebolla hasta llegar al objetivo general, objetivos específicos, camino que se hace a partir de la lectura del conocimiento que hay ya acumulado sobre el tema en el mundo académico, en el mundo de la ciencia. O sea que sería como un chequeo médico para investigar sería, algo y después tratar. Sería así, digamos, la consigna nuestra en el mundo de la ciencia, cualquiera sea la disciplina, es no redescubrir América, sino con cargarte sobre los hombros de quienes te antecedieron y seguir en el camino. Esto quiere decir, partís de un conocimiento acumulado y avanzás con tu pregunta hacia adelante en la misma temática. Y te preguntás, ¿y si además de las de los varones también ocurre entre las mujeres y además de entre los jóvenes también ocurren entre los adultos, si además de la escuela primaria ocurre en la universidad, sí, etcétera, etcétera? ¿O cómo ocurren las distintas clases? Por supuesto, no, por supuesto, los temas son sumamente variados. Desde, por ejemplo, tengo un estudiante que está trabajando un tema que es muy interesante, más teórico,
bastante aplicado, o más cercano, no, creo que cercano a la realidad, está estudiando la cómo se concibió a lo largo de la historia el concepto de persona educada. ¿En relación a qué? A que estamos viviendo supuestamente la era de la del conocimiento. Entonces, la pregunta que empezó a hacerse es sobre los discursos de los organismos internacionales acerca de el ciudadano o la persona educada, persona educada. Y yo lo que le planteé es, ¿por qué no mirar para atrás? ¿Cuál era el significado de persona educada? Por ejemplo, como él viene antes de educación, de la filosofía antigua, que se planteara cómo, cuál era el concepto de persona educada desde los griegos en adelante. Vos en uno de tus libros decís que la buena educación, o también podemos decir la persona educada, es aquella, y es un interrogante, es aquella que va con la corriente, como el rebaño de ovejas detrás de lo que les indica que hay que seguir. En alguno de los temas tocas eso. Difícil. Persona educada, en mi imagen, no es una persona forma que tiene los las maneras formales de conducirse en sociedad del conde de Chikovsky. No, no, si sí existe el conde, no sé. De los buenos modales, no es el manual de los buenos modales. Una persona educada es una persona, para mí, básicamente reflexiva, pensante, con una mirada independiente que no sigue al rebaño, lo cual en los tiempos que corren es absolutamente difícil encontrar alguien que sea capaz de esa independencia. Un ejemplo tenés ahí, el no reaccionar ante la moda que nos impone. Bueno, obvio, obvio. Ni que hablar de ser alumno tomador de colegios sin tener la más mínima idea de cuál es la reforma de la escuela secundaria, cómo la podrían tener si la reforma no está escrita aún, es decir, que si no los adultos no la conocemos, menos la pueden conocer niños de sexto año y grado de la escuela primaria, que al año siguiente, el próximo, van a entrar en la secundaria. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a muchos, que no son tantos, pero hacen mucho ruido, como si fueran muchos, a tomar colegios? Por lo que creen que piensan que a lo mejor va a ocurrir sin conocimiento alguno de lo que va a ocurrir, por ejemplo. Gaby, te vio cara de pregunta. Más que cara de pregunta, me vio cara de preocupada. Sí, no es para menos. Digamos, yo como que quiero volver a la idea esta de diseño, sí, de modelo, de visión, sí, que a lo mejor es de lo que carecemos y hay, sí, que dar cuenta de, sí, que carecemos de eso, pero bueno. Sí. Es un diagnóstico para eventualmente empezar a pensarlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Te parece que hay una mayor conciencia colectiva acerca del papel y de la relevancia de la educación para la formación ciudadana y el funcionamiento de la democracia? Sigue siendo una cuestión que solo interesa a ciertos especialistas o a la gente que piensa un poco más allá. Yo creo que solo algunas, creo que... Esto no es producto de una investigación, lo estoy diciendo como, comillas, señora gorda, que va por la calle, ciudadana, no que hizo investigación sobre el tema. Yo siempre lo diferencio porque en este caso no tengo evidencia empírica, tengo sentimientos. Yo creo que la gente preocupada por temas como la ciudadanía, y yo entiendo, voy a decir mi definición, la ciudadanía pensada como el conocimiento de derechos y deberes como parte, como miembro de un Estado y en obediencia a las leyes, por ejemplo, constitucionales. Mi imagen es, a ver, sobre la definición de ciudadanía, otra vez, es múltiple. Sí. Hay gente que lo pega a lo político, hay gente que lo pega a los
deberes y derechos inherentes a la participación en la sociedad. De paso, no sé si ustedes saben que la palabra idiota, que para nosotros es un insulto liviano, ¿no? Al lado de los otros, esa palabra idiota. Si le digas algo después, le puedes decir. Idiota, ¿no? O idiota, ¿no? O si cortas en idiota. La palabra idiota lo aprendí estando en Grecia, curioso, después lo miré en el diccionario etimológico. La palabra idiota en la Grecia clásica, que fue la inventora del sistema democrático, de la democracia, era la persona que no se interesaba por la cosa pública. Es decir, en todo caso, se interesaba por su quintita o sus cosas personales. El ágora era un lugar a donde el pueblo, los no idiotas, iban a enterarse y a opinar. Obviamente, el significado de la palabra idiota era diferente, no era peyorativo, sino que era descriptivo de un tipo de persona, la que no se ocupa de la cosa pública. En otras palabras, que ocuparse de la cosa pública es ser no idiota. ¿Bien? Y tenemos el libro, El Idiota. Y tenemos el libro maravilloso, maravilloso. El Idiota, exactamente. Exacto. Vamos a ir a un corte muy breve. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí al tren nocturno al 4899-1623. Nuestro correo trenradio@gmail.com. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¿Qué tema? La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On by, un clásico. De ver una cara fija al baby. Sábado 5. 23 horas. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Dinamarca Chef. Pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 8-4-3-3-3-3-3. Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno, 4899-1623, nuestro
teléfono trenradio@gmail.com.ar. Gracias, María Masi, que llamó dos veces, una dando la respuesta correcta y la otra por obra de teatro. Y gracias, María, que también habló por obra de teatro. Bueno, pasemos. Bien, pero antes recuerdo que estamos acompañados de Catalina Weinderman, licenciada en Sociología por la UBA. ¿Qué mensaje querías leer, Gaby, de qué tropo correo? De Patricio de Villa del Parque. Bien. Consulta si te parece que la educación no está cumpliendo con sus objetivos, o más bien su finalidad y orientación tienen que ser redefinidas en función del nuevo contexto. Patricio, es una pregunta interesante, pero poco vaga, porque no sé a qué nuevo contexto te referís, y además, cuando decís si está cumpliendo o no está cumpliendo, tenemos que ver cuál es el programa educativo en el cual estás pensando y cuál es el programa educativo que se lleva a cabo en diversas jurisdicciones del país y en diversas unidades escolares. Yo lamento que no puedo dar respuestas puntuales, porque yo miro con ojos de investigadora a la sociedad y, entre otras instituciones, al sistema educativo, y veo la diversidad. Entonces, ¿cuál es el programa y cuál es el contexto? ¿Es el contexto global del mundo occidental, de un mundo que se inclina mucho más por lo visual que por lo textual, un mundo en el que en el mundo académico importa mucho más la productividad que la curiosidad, que en un mundo en el que cada vez más frequentemente la palabra empeñada no se empeña, es decir, no se existe, en un mundo en que la flexibilidad del cumplimiento de las normas y las reglas y los deberes es cada vez más flexible o líquido. Achiquemos el espectro de Patricio, por ejemplo, y apuntemos a lo que sería la escuela del siglo XX, en la actualidad, digamos, en el siglo XXI, perdón, en una ciudad como la nuestra, uh-huh, aquí en la capital, uh-huh, y características, porque si nosotros pensamos en lo que fue en el siglo XX, había un modelo muy clásico que se transmitía, que era la mujer en la casa cosiendo, bueno, lo decía siempre, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo sería en la actualidad aquí? Y en la actualidad, si me estás hablando de los libros de lectura en particular, que es un tema que conozco, por ejemplo, sí, y que lo podemos recortar, y que además tiene una particularidad, que los libros de lectura han sido siempre un elemento, o como se dice en educación, un dispositivo pedagógico homogéneamente utilizado en todo el país por todos los escolares, es decir, consumiendo un mismo alimento, con independencia de si un chico de La Puna nunca vio el mar o un chico de Mar del Plata nunca vio un camello, ¿no? Entonces, si lo restringimos a eso, lo que te diría es, bueno, la escuela se está acercando más a la realidad real de lo que ocurría décadas atrás. En materia, si digo libros de lectura y los roles asignados a varones y mujeres dentro del hogar, en otras cosas no se está acercando nada, al contrario, el celular es rechazado y el celular es moneda común desde los 2 años y medio, usado para diversas funciones, a los 2 años para apretar botones y ver dibujitos, a los 16 años para ver los programas de juegos, etcétera, etcétera. En ese sentido, la escuela recién se está planteando que en lugar de rechazar el ingreso de los alumnos con celulares a la escuela, se está recién planteando dejarlos entrar con los celulares a algunas escuelas y utilizarlos para fines
comillas, educativos didácticos. En ese sentido, pero eso es por ahora, es un abismo, por ahora hay un abismo entre el uso y la capacidad de uso de la tecnología por parte de chicos que van desde la edad de la primaria y jardín hasta terminar la secundaria, y la capacidad que tienen y las habilidades que tienen para usarla, y el no uso que se da en las instituciones escolares. Solo algunas se están animando a no seguir desafiando y cerrar la puerta, sino dejar que los chicos entren con celulares y empezar a utilizarlos como elementos santos, no non santos. Gaby, vos querías, creo, tocar el tema del diseño de la investigación, ¿cierto? Digamos, el diseño educativo, porque, digamos, ahora, por ejemplo, lo que estábamos mencionando tiene que ver con la incorporación de la tecnología, tanto en el aula, pero, digamos, si tuvieras, porque esto es como que se está abriendo un poco, ¿no?, el tema que planteamos nosotros, si tuvieras que diagnosticar la educación pública argentina, considerando el diseño educativo, objetivos, equidad del sistema, ¿en qué estado dirías que se encuentra? Cataléptico. Lapidaria. Sí. Salvo excepciones excepcionales, como te decía, algunas escuelas de Buenos Aires. Sí. Otras escuelas de comunidades que tienen otros programas. Y por... Perfecto. Sí. El diagnóstico es tremendo. Sí. Pero bueno, digamos, tenemos que hacer algo. ¿Por dónde habría que empezar, Catalina? Eso es como pedir la bola de cristal. Yo hoy estuve conduciendo un seminario de 2 horas con 3 personas que son expertos en educación secundaria, y el seminario fue sobre la reforma de la escuela secundaria que se asoma para febrero o marzo del año que viene, y en la que dio lugar, entre otras, a que los chicos de 23, 24, 27 colegios hicieran una toma. Hoy estuve en ese seminario en que 3 super expertos en temas de educación secundaria y de la reforma, lo que es poco que se sabe, de la reforma que se anuncia para el año que viene, a desplegarse a lo largo de varios años, estuvieron discutiendo. Y el punto de partida de ellos, que son expertos en el tema, es en el caso de la secundaria, que prácticamente barajar y dar de nuevo. Es decir, que esta secundaria enciclopedista, que viene sin mayores cambios desde hace décadas, que no incluye esto que estamos diciendo, que no es solo la tecnología, es el conocimiento al que pueden acceder los chicos, los medianos y los grandes, y los muy chiquitos, a través de Internet, que por supuesto es un canal, o muchos canales, alternativos al único canal que había décadas atrás, que era el docente además de la familia. En la escuela estaba el docente o la docente, ahora tenés el docente o la docente, y tenés Internet infinito, en el cual el tema es saber navegar, saber preguntarle y saber evaluar. Pero tenés fuentes de información gigantescas en número. Antes era el maestro o la maestra. Gaby, vamos a ir a un tema musical y seguimos. Me gustaría que sigamos después con el tema de la trastienda, la investigación, que es precisamente el título de uno de tus libros. Canta, ¿de acuerdo? Vamos a ir a eso después del tema musical que vamos a escuchar ahora. Bien, seguimos con otro tema interpretado por Lauryn Hill, en este caso otra versión de un clásico, Can't Take My Eyes Off You. Thank you.
Gracias, Maxi, señores, aquí en el nocturno, acompañado de Catarina Weiner, la licenciada en sociología por la UFA. Dijimos recién de hablar de la trastienda de la investigación. ¿A qué te referís? Bueno, es un libro tuyo que le trae particular simpatía, digamos. ¿Sí? Sí, tengo mucha simpatía porque es enormemente útil y quienes lo leen agradecen muchísimo, cosa que no ocurre con otros textos, no con otros libros. El que a la gente le gusta la trastienda. Claro. En este caso, este libro, La trastienda de la investigación, surgió de un seminario que yo di por 2 años seguidos en los principios de los 80 en una institución, el IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde se daban cursos para de posgrado. Y yo en esa ocasión, y eso es un libro, invité a varios colegas de diversas disciplinas de las ciencias sociales, en ciencias políticas, en economía, en geografía, en demografía, en sociología, para que contaran, haciendo reminiscencia o anamnesis, contaran cómo surgió el problema de investigación de una de sus investigaciones, que estuviera publicada, etcétera, etcétera. ¿Por qué pedí eso? Porque la investigación científica obedece a una serie de, tiene que cumplir una serie de reglas de producción de conocimiento.
que están bastante codificadas. Es decir, la puedes estudiar en texto, se puede transmitir, qué es una hipótesis, qué es una variable, cómo se llama, etcétera, etcétera. Definiciones conceptuales, operacionales, todo lo que quieran. Pero de lo que no se puede transmitir, que es, si vos querés el currículum oculto, si querés, es la parte artística en la que ciencia y arte se vinculan muchísimo, es en el cómo aparece, le aparece a alguien, investigador, el tema de la investigación. Dejo de lado cuando el tema es dado porque una municipalidad le pide a un profesional, no a un productor de conocimiento básico, le pide que le evalúe la política, por ejemplo, de la política cualquiera. Cualquier política social. No, por ejemplo, la política de asignación universal. Una política como esa. Entonces, dejo de lado eso. Cuando una persona hace su tesis de doctorado, su tesis de maestría, y elige libremente su tema, cosa que ocurre en ciencias sociales, no en las duras, en otro momento cuento por qué si hay tiempo, pero es una diferencia grande. Entonces, el tema, es cómo aparece el tema o el problema, de dónde surgió. Entonces, como no hay reglas, porque esto entra más en el campo de la psicología de la creación, claro, que de otra cosa, no hay reglas, no es codificable y no es transmisible, por lo tanto, solo es transmisible mostrando cómo la tía abuela que hace la masa de los ravioles y tiene la masa en las manos, yo no sé cómo se hace, porque no sé hacer, pero digamos, eso que no es codificable y que es solamente, como en el gremio medieval, lo que aprendes al lado del maestro calderero, viendo cómo golpea el metal para darle forma a la cacerola. Entonces, ese seminario que armé, que uno de mis alumnos, hoy un genial historiador, se le ocurrió el nombre antes de que el libro existiera, dijo: estás hablando de la trastienda y estamos hablando de la trastienda de la investigación, le puso nombre a lo que después fue un libro. Y el libro contiene, por un lado, varios capítulos en los que, entre otros, un invitado que tuvieron hace poco, Oscar Oslak, sí, escribió un capítulo que es una belleza sobre una investigación que hizo muchos años atrás y que terminó ahora, recientemente, el año pasado, toda una historia. Y hay como él, hay varios artículos de varias personas del nivel de Oscar en diversas disciplinas que cuentan sobre una investigación propia, cómo apareció ese magma original, de dónde y cómo es una combinación de experiencias de vida, lectura de algún trabajo, algún artículo que les hizo tilín tilín, estoy pensando en mi tesis de doctorado, en las circunstancias de caer en un grupo que en ese momento estaba trabajando en algo similar o había un subsidio para una cierta temática. Entonces, el libro tiene esos capítulos, pero tiene además un capítulo adelante que escribí yo, que es enormemente útil, es una herramienta, donde yo sistematicé lo que son los errores más comunes en el diseño de objetivos de investigación. A los objetivos se llega después de haber pasado el momento del magma. ¿Se entiende? Y ya uno plantea algo recortado que son objetivos de investigación. Y yo, a lo largo de décadas, he leído, he escrito mis propios trabajos, he leído decenas, por no decir más de una centena, de proyectos de investigación de alumnos para evaluar, para conocer las universidades acá, afuera, etc. Y encontré, después de muchos años, la reiteración de lo que hoy son 11 errores. Empezó siendo 10, ahora son 11. Y entonces yo doy ejemplos de los errores
y de por qué son errores, y ese capítulo es una herramienta para quienes hacen investigación súper apreciada. Eso la trasciende. Bueno, sí, yo hago asociación libre y le voy a contar que la trastienda, claro, la trastienda de este programa, sí, de educación para la ciudadanía, como lo pensamos, sí, está en el programa que realizamos justamente con Oscar Oblak, cuando planteamos el tema del gobierno abierto, porque dijimos, ¿cómo podemos llegar al gobierno abierto con esta ciudadanía? ¿Qué rol puede jugar la educación? Perfecto, mira cómo se cierra. Como agente transformador. ¿Cómo se cierra? La educación puede, pero si las instituciones proveedoras de los datos y de la información, que es la que tiene que ser abierta, no se accede. Dice que es abierta, pero no la abre, como ocurrió en los últimos años antes del 2015, y no sé bien qué va a ocurrir ahora, y el ejemplo más perfecto es el INDEC, ¿sí? Claro. O información, ahí se daba, pero se daba errónea. Pero si no tenés información, en la ciudad de Buenos Aires, no te voy a decir imposible, es dificilísimo acceder a información recogida de escuelas, de acceder a la observación en el aula. ¿Cómo sabes si se cumple o no se cumple el proyecto educativo PEI, el proyecto educativo institucional, que todos los docentes tienen que redactar? ¿Cómo sabes si lo que efectivamente ocurre tiene que ver con lo que está escrito en los papeles o no? Digamos, y ahí tenés apertura o no tenés apertura. Gobierno abierto, maravilloso, ojalá se cumpla. Catalina, sin embargo, el programa, pero la pregunta que yo haría, y bueno, vos, Gaby, también lo que quieras preguntar, obviamente, como siempre, entonces, ¿cómo podés obviar esta traba tan importante que puede ser para la investigación de, en tu caso, el trabajo de educación? Bueno, eso es lo que hace que la investigación en educación y en ciencias sociales en general sea muchísimo más difícil que en las así llamadas las ciencias duras. Porque la roca que vuelve a estudiar mi amigo Rubén, geólogo, 20 años después, yo le pregunto, ¿y no le pasó nada a tu roca? ¿Que la vas a someter a un nuevo análisis con otra tecnología en 20? No. Digo, bueno, nosotros tenemos el desafío de que interrogamos a una persona ahora y media hora después no podemos volver a interrogar sobre lo mismo porque algo se ha modificado, porque esa persona ya pensó en el tema y ya tuvo tiempo de pensar y no deliberadamente cambiar porque sí, sino porque como pensó en el tema, ahora te puede dar otra respuesta. Pero nosotros no vamos a poder hacer eso porque se nos fue el programa. Esto es una pena terrible, porque me parece un programa muy interesante porque da mucho tiempo, las preguntas son interesantes, pero el tiempo es tirano, ¿no? Pero después vienen nuevos programas, algún día podés volver hasta lo que también. Gaby, ¿qué tenemos la semana que viene? Mira, Julieta, el próximo lunes vamos a conversar de diseño, creatividad e innovación con el empresario inventor Matías Constant, quien se propuso proyectar y construir su propia casa incorporando un sistema experimental de estructuras de aluminio patentadas con el nombre Molecule. No se lo pierdan, suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Muy interesante, Gaby. Bueno, queridos amigos, hoy nos acompañó Catalina Weiderman, licenciada en Sociología por la UBA. Catalina, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un placer conocerlos y un placer las preguntas. Gracias. Gracias por venir. Muy bien. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Gracias, Laurita, por la operación telefónica. Gracias a nuestra invitada que está ahí detrás del libro, detrás del vídeo también. Y bueno, amigos, muy buenas noches,
y hasta un próximo programa. ¡Chau, chau! Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo.